Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando hubo dicho todas estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Estoy seguro de que todos vosotros, o al menos la mayoría de vosotros, sentís cierta emoción o incluso a veces cierta incomodidad cuando leéis o analizáis ciertas partes de las Escrituras. A mí personalmente me ocurre, y este es uno de los textos que de alguna manera me incomodan a la hora de tener que exponerlos, porque refleja lo que uno no es, lo que uno no alcanza a ser, tal como la Escritura demanda. La palabra del Señor, entre otras cosas, es como un espejo, y cada uno de nosotros en diferentes situaciones nos podemos mirar, y de pronto hay lugares donde nos muestra nuestras pequeñas manchas o grandes manchas, nuestras deficiencias. Por eso hay cierta dificultad a la hora de tratar este texto en un domingo como este. Ya sabéis que llevamos una temporada viendo otros pasajes, otros lugares de las Escrituras, pero creo que es necesario que volvamos a nuestra exposición de Hechos. Y nos encontramos, o me encuentro, con este lugar. Vamos a centrarnos en el texto de manera distinta. Vamos a hacerlo de una manera diferente a como hemos estado exponiendo otros pasajes del libro de Hechos, porque es muy difícil que podamos dividirlo en partes, y tampoco quiero que se lea o que se vea el texto de una sola vez. Por tanto, lo vamos a ir viendo poco a poco y sacando algunas de las cosas, solamente algunas, que el texto nos está trayendo. Bueno, como veis, es Pablo despidiéndose de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Si miráis en el versículo 1, capítulo 20, versículo 1,
Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, esto es, en Éfeso. Es decir, que un tiempo antes ya Pablo se había despedido de toda la congregación. Había llamado a todos los creyentes y en una reunión especial, después de 3 años que estuvo con ellos, en diferentes momentos, se despide de la congregación. Pero parece ser que después de un viaje que tuvo que hacer alrededor en otros sitios, tiene que pasar otra vez por Éfeso y hay algo que debería de haberse quedado sin decir, que quiere decir, y no para la congregación, sino para los líderes. Por eso Pablo dice, en lugar de tener que ir y detenerme en Éfeso, nos dice los versículos anteriores del texto que hemos leído, pues lo que voy a hacer va a ser llamar a los ancianos que vengan aquí a la costa, a la playa, al puerto, y que puedan recibir instrucciones o una exhortación que yo quisiera hacer. Es decir, bueno, se ha dirigido a toda la congregación, ha dicho su instrucción, enseñanza, quizá también ánimo para todos los hermanos, pero quiere traer unas palabras distintas a los líderes, a los ancianos. Este mensaje que tenemos aquí, que hemos leído, está por tanto dirigido a líderes. Y bueno, podréis decir, entonces tiene algo que ver conmigo, un joven, una mujer, mis tareas, mis asuntos particulares, si esto está dirigido a los ancianos o a los pastores de la iglesia en Éfeso, quizá tenga poco que decir conmigo, pero yo creo que no. Por eso quiero hacer un mayor esfuerzo, quiero que todos nosotros hagamos un mayor esfuerzo y que veamos que aun cuando no podemos sacar el texto de su contexto, es decir, llamado a los líderes para decirles o exhortarlos en cierta dirección, hay algo muy importante que nos va a mostrar, tanto a vosotros como a mí. Su mensaje es distinto, quizá incluso es el primer mensaje o único mensaje que encontramos en el libro de Hechos que está dirigido a creyentes y a líderes. Pero no es muy diferente, como vamos a ir viendo, de otras características de Pablo que encontramos en el resto de sus cartas. Por eso, cuando vosotros leáis las cartas de Pablo a los corintios o a de Éfeso mismo, podréis ver que las características de este mensaje las podemos encontrar también en los otros lugares, en las otras cartas. Lo que vamos a ver aquí es una mezcla de 3 cosas. Podríamos haberlo hecho así, bosquejando en primer lugar el carácter de Pablo, porque en estas palabras hay algo muy personal acerca de él mismo que se refleja, su manera de actuar, su manera de sentir. Pero a la misma vez tenemos el mensaje concreto o el trabajo que está desarrollando, a qué se dedicaba Pablo, qué es lo que estaba haciendo, y también podemos ver características de ello. Pero en tercer lugar, encontramos a lo largo del texto de este mensaje, encontramos la forma en que él llevaba su trabajo, en su comportamiento. La relación de estas 3 cosas está muy mezclada y, por tanto, en vez de entresacar una cosa y otra de todo el texto, lo vamos a ver todo junto, lo vamos a ir viendo poco a poco. Haciendo una diferencia y un cuidado en cada una de sus partes. Y seguramente motivándonos a nosotros luego en casa a que estudiéis el texto. Yo os animo a que estudiéis el texto. Yo recuerdo, recién terminado el colegio bíblico, que alguien me dio un análisis de este capítulo 20 del 17 en adelante. No lo he encontrado, por más esfuerzos que he hecho en mi biblioteca y en mis libros de poder encontrar aquel análisis que hicieron y que me hizo mucho bien en un principio, no sé dónde está, ha desaparecido, pero hay mucho más de lo que vosotros podéis encontrar después en el texto. Quiero que tengáis paciencia y misericordia conmigo. A la hora de ver estas cosas, y porque está dirigido a los siervos y ancianos, es muy fácil de aplicarlo sobre mí. Y yo soy un mal ejemplo. Y me avergüenzo a la hora de ver cómo Pablo actúa, las deficiencias que yo tengo en mi vida. Es verdad
que tenéis que exigir más de vuestros pastores y exigirme más a mí. Pero tener por cierto que yo no llego a la suela de los zapatos de lo que Pablo está diciendo acerca de él mismo y del Evangelio que está anunciando. Por tanto, tomemos lo que Pablo dice, pero ser misericordiosos con lo que yo soy. Ahora bien, todo lo que Pablo está diciendo a los ancianos de Éfeso es aplicable también para ti. Y así quiero que lo veamos. Primera idea de esta mañana, versículo 18. Cuando vinieron a él desde Éfeso para encontrarse con Pablo, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Vosotros sabéis. Esta es la primera idea que nosotros tenemos que tener. En el versículo 34 lo vuelve a decir. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Lo que Pablo está acudiendo es a los ancianos diciendo: no estoy descubriendo nada nuevo. Vosotros conocéis mi vida. Vosotros sabéis bien cómo fue mi comienzo y cómo es mi final. Esto es lo más importante quizá que nosotros podamos tomar desde el principio. No hace falta que yo traiga nada nuevo, que yo os descubra ningún secreto, dice Pablo, porque vosotros sabéis bien, sois testigos. Conocen no solamente las palabras de Pablo, sus mensajes, sus sermones, sino que conocen sus obras. Esta es una de las dificultades y es uno de los problemas que nos encontramos constantemente entre los líderes de iglesia y también entre los miembros de la iglesia. Una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que vivimos. Seguramente ninguno de nosotros necesita defensa y justificación de su mensaje, de las palabras. Cuando nos preguntan, ¿eres evangélico? Sí. ¿Cómo, qué es eso ser evangélico? Y hablamos de doctrinas, de la fe, de Cristo, de la Escritura, etc. Es muy fácil hablar, es muy fácil exponer la palabra de Dios. Pero ¿y qué pasa con la vida? ¿Y qué pasa con el comportamiento? Pablo podía haber llegado otra vez y decir: mira, os voy a dar unas cuantas instrucciones y una exhortación de cómo debéis de actuar. Vosotros conocéis muy bien el mensaje que yo os he repetido. Pero no, viene Pablo a la congregación y dice: vosotros conocéis, me conocéis mi entrar y conocéis mi salida. No necesita Pablo para defenderse. Aquí estoy, dice Pablo. Conocéis muy bien todos y cada uno de los detalles. No necesito justificarme. No hay secretos en mi vida. Pablo no necesita justificarse ante la congregación en Éfeso o en ninguna otra congregación. En todo caso, vamos a ver en sus cartas, y lo vemos también aquí, que Pablo necesita justificarse ante sus enemigos que le están atacando. Cuando vienen y dicen: Pablo no es lo que dice ser, o fijaros lo que está diciendo y enseñando, y Pablo, cuando es necesario, se levanta, se yergue y dice: no es así, defiende. Si tengo que ir con autoridad, iré con autoridad, dice Pablo en cierto momento, pero no ante las iglesias. No hay contradicción. No hay dos Pablos. No hay un Pablo público y un Pablo privado. ¿Pero no creéis que nuestras vidas fallan en este área? ¿Cuántos de nosotros somos el cristiano público, pero somos menos cristianos en lo privado? ¿Cuánta gente nos sorprende que lo podemos ver y decir cuando están en la congregación como esta o cuando estamos en reuniones con otros cristianos y dicen: el cristiano, el creyente, el fiel, pero cómo es uno en casa? ¿Y cómo es uno en el trabajo? ¿Y cómo es en la vida diaria? ¿Cuántas sorpresas nos llevamos a lo largo de la vida? ¿Cuántas vidas íntimas y obscenas, ofensivas, vergonzosas estamos viviendo? Pablo dice: no, lo que yo soy para vosotros es visible. No hay dos personas distintas, somos el mismo. A veces, con respecto a los predicadores, nos lo dicen, ¿no? Que yo no sé si se ocurre conmigo, pero dicen: no es lo mismo como uno habla
en casa o en la vida diaria a como uno habla en el púlpito cuando está predicando el Evangelio. Cambia el tono, cambia la musiquilla, como cuando cantamos, que a veces no cantamos como hablamos y cambiamos nuestra manera de hacerlo. En Pablo no, en su vida es lo que hay dentro es lo que hay fuera, no hay contradicción. Os voy a dejar una pregunta ante esta primera idea que nos dice en el versículo 18. ¿Habrá sorpresas en tu vida? ¿Nos va a sorprender en algún momento? ¿Piensas que hay algo que un día se pueda descubrir que de pronto vaya a traer vergüenza? ¿Es tu vida hacia afuera y hacia los demás lo mismo que es en la intimidad? Yo creo que es una cuestión crucial. Que tengamos que llegar un día y que tengamos que decir, sí, hacia afuera era una imagen, pero por dentro era otra. ¿No nos recuerda eso a esos lobos que por fuera parecen corderos y por dentro son lobos rapaces? Tenemos que trabajar no solamente en la persona externa, pública, de nuestro mensaje, de nuestro hablar, sino también en la intimidad. Y que con toda honestidad, con toda seriedad, con toda seguridad podamos decirle al mundo: lo que veis es lo que soy y no hay nada más. Yo quiera que pudiéramos aplicar esto mismo que Pablo está diciendo. Vosotros lo sabéis, no hay nada que tenga que descubrir. Podrán venir otros y decir esto o aquello acerca de mí, pero vosotros me conocéis. Y que eso se pudiera decir de cada uno de nosotros. En Pablo hay una identificación entre lo que es el obrero y lo que es la obra, entre el mensajero y el mensaje. Fijaros bien que hay oficios, o la mayoría de los oficios no lo requiere, incluso desgraciadamente en la política ocurre. Hay alguien que es muy eficiente en su oficio, pero que es muy deficiente en su hogar. Podemos gente que es muy eficiente en el gobierno, pero muy inmoral en su casa. Estamos viendo constantemente. Uno puede ser un buen mecánico y un buen carpintero, pero en realidad es un mal marido o es un mal hijo. Esto constantemente lo vamos a encontrar. Y quizá buscamos un buen mecánico. ¿Qué nos importa si es un mal padre o está engañando a su mujer? Si es un buen mecánico. Pero con el Evangelio esto no puede ocurrir. Tiene que haber una identificación. Lo que yo predico es lo que yo soy, dice Pablo. Y no hay contradicción en ello. Pero eso lo tendríamos que aplicar todos nosotros como creyentes. Lo que yo digo que es un creyente es lo que yo soy. Como yo digo que un cristiano se tiene que portar delante del mundo es como yo estoy intentando portarme. No puede haber una contradicción, no puede haber una diferencia o una grieta entre ellos. En la vida cristiana y sobre todo en el servicio del Señor es lo mismo y hay una identificación completa, como luego vamos a mirar más adelante, entre el trabajo y el trabajador, el obrero y la obra, el mensaje y el mensajero. Y Pablo lo dice a la misma vez. Dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Todo el tiempo, desde el primer día. Es verdad que en nuestra vida cristiana tiene que haber un desarrollo y un crecimiento en santidad, en actitudes. Pero no podemos ser de los cristianos que están constantemente especie de sierra, que están arriba en la cumbre del gozo y de la alabanza y después otra vez en el cielo del mundo. ¿Cuánto me sorprende y me duele de esos cristianos que están en la iglesia alabando y glorificando a Dios y después de unos meses lo encontramos en el mundo dándole la espalda al Señor que antes proclamaban y que de pronto otra vez porque le viene la vena vienen otra vez a la iglesia y están llenos de gozo? Pablo dice: no, desde que yo entré en Asia y me puse delante de vosotros con este mensaje, desde el primer día vosotros sabéis cómo soy.
Y así debería de ser en nuestra vida cristiana. No estáis llamados a un instante, a un momento de vida de gozo, de bienestar o de testimonio. Desde el primer día que te has puesto en las manos del Señor hasta el final, todo el tiempo, cada día, cada semana, cada mes, cada año, hasta el final. Alguien estaba diciendo con respecto a las biografías, hace poco estaba leyendo de alguien de una biografía y dice, no podemos hablar mucho, desgraciadamente, del testimonio de esta persona porque no sabemos cómo va a acabar. ¿Nos parece terrible que tengamos que esperar a la biografía de los creyentes a que se mueran? Porque así ya no hay ninguna sorpresa. ¿Cuántas veces nos podremos encontrar de líderes y de creyentes que después de un tiempo están en el mundo y avergonzando todo lo que estaban proclamando? ¿Qué va a ocurrir contigo? ¿Cómo va a ser tu estabilidad? Ahora puedes estar muy bien y diciendo, estoy aquí en el servicio del Señor, pero ¿te va a durar eso mucho tiempo? Abrir vuestras vidas y abrir vuestros corazones. Y os ruego en el nombre del Señor que no haya ninguna sorpresa y que nuestras vidas sean tan públicas al mundo como lo era la vida de Pablo y su servicio al Señor. Bien, hablando del servicio al Señor, dice, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Esta es una manera de la que comienzan muchas de sus cartas, o que quizá en todas sus cartas él aparece de una forma u otra con esta definición de su trabajo. Servicio al Señor. Y claro, en primer lugar tendremos que decir que Pablo está diciendo aquí el servicio al Señor, lo que era su llamamiento y lo que era su trabajo como apóstol y como misionero, evangelista o predicador o pastor en algunas circunstancias. Pero lo podríamos aplicar en todas nuestras áreas, pues, puesto que todos los creyentes somos llamados a ser siervos de Jesucristo. Y el concepto que nos trae aquí de siervo es muy radical. No penséis de siervo como el de un criado que recibe una paga, sino la de un esclavo que está bajo el dominio de su amo, de su maestro. Pablo, por tanto, tiene un mensaje para los líderes, pero también tiene un mensaje para todos los cristianos. No es un oficio cualquiera. Es esclavitud y es dependencia. Si hay una manera específica que Pablo tiene de definir su trabajo, es la de servir. Como nosotros, como creyentes y en el llamamiento, somos llamados a servir a nuestro Señor. En los demás trabajos uno sale y entra cuando quiere. Ahora los estudiantes, podéis hacer una carrera y tomar una dirección y a lo mejor cuando ya habéis hecho el primer año no os gusta y podéis cambiar de carrera. No os estoy animando para que lo hagáis porque es un disgusto para los padres y sobre todo para el bolsillo. Pero ocurre, tenéis oportunidad. Podéis decir, ah, ahora me gusta este trabajo y aceptar este trabajo, pero si luego resulta que no os conviene o no os interesa, dejáis el trabajo y buscáis otro, si las circunstancias lo permiten. Pero cuando entráis a ser esclavos y a ser siervos, no podéis cambiar. No está en vuestra opción. Aquí vosotros no habéis sido invitados a, bueno, ahora me parece que voy a ser cristiano y después me voy a hacer mormón o budista. No, cuando el Señor nos llama, nos llama. Y dependemos de Él. Y no eres tú el que decide salir. Eres el Señor el que decide usarte, sí o no. No depende de un sueldo que tú puedas recibir por el trabajo que desarrollas, sino que es el Señor tu dueño y para Él es toda la gloria y toda la ganancia y todos los beneficios. El servicio al Señor no es un servicio social. Ni siquiera es un servicio a la Iglesia. Es un servicio al Señor que se puede prestar a través del servicio a la Iglesia o en otras áreas. Pero Pablo dice en varias ocasiones, soy siervo del Señor, no soy siervo de la Iglesia y mucho menos siervo de la sociedad en la que vivo. Siervo de Cristo directamente. Y a quien tenemos que responder
principalmente es al Señor y no a la gente. Que la gente les disgusta, servimos al Señor. Si alguien me tiene que juzgar, que sea el Señor el que juzga. Él directa y personalmente. Definamos, por tanto, un llamamiento a los jóvenes o a aquellos de vosotros que podáis sentir un llamamiento a la obra del Señor, que cuando entréis a la obra del Señor es para siempre, ya es definitivo y es hasta la rendición, porque es Él, Dios, el Señor, quien lo demanda y quien nos pone y quien nos quita. Pero lo penséis también como vuestra vida cristiana. No estáis aquí porque habéis elegido honrar al Señor. Estáis aquí porque sois siervos del Señor y habéis sido convertidos o redimidos para estar en las manos del Señor. Y Pablo dice, es al Señor a quien sirvo. Pero no nos detenemos ahí, porque Pablo aquí nos dice tres características de este servicio al Señor que son muy serias para considerar. Sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Humildad. Si hay una característica que tiene que definir nuestro servicio al Señor, es la humildad. ¿Acaso te crees algo? ¿O acaso te crees alguien? Porque vienes de hijos descreyentes, porque tienes una experiencia y una trayectoria X, porque tienes un conocimiento de las Escrituras, porque has estudiado no sé qué cosas a lo largo de tu vida. ¿Tú quién eres? ¿No pensáis que el Señor ha llamado a lo más pequeño, lo más insignificante y lo más vergonzoso? ¿Sabéis por qué? Para que Él pueda recibir toda la gloria y tú no tengas ninguna. Y Pablo define en su primer momento, en el inicio de su mensaje, yo sirvo al Señor con toda humildad. Y no es una jactancia, sino que es un reconocimiento. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice en cierto lugar. O soy el más grande de los pecadores. Y lo dice con una total sinceridad con respecto a su propia vida. ¡Ay de mí, de este cuerpo y de esta lucha! Dice también en la carta a los romanos. ¿Es esta tu experiencia? ¿No pensáis que alguna vez nos hemos dejado llevar por arrogancia y por engreimiento, diciendo que somos o que tenemos? La humildad tiene que ser en primer lugar delante del Señor. A Dios nunca podemos ir de pie. Al Señor siempre tenemos que ir de rodillas, con la cabeza gacha. Nunca podemos llegar y decir, aquí te presento algo por lo cual estás obligado a recibirme. Todo lo contrario, he aquí todo lo que me avergüenza y aún así busco tu misericordia. ¿Hay alguno de vosotros que quiera, que tenga o piense que puede presentar algo delante del Señor por lo cual el Señor esté obligado a aceptar o a recibirte? Te estás engañando. Lo podrán hacer otras religiones, pero la realidad de las Escrituras y de nuestra propia naturaleza es que nos manifiesta que no hay nada y que no tenemos nada. Pero no solamente es ante el Señor, sino que Pablo se tiene que presentar con humildad delante de los demás. Segunda de Corintios, capítulo 10, nos lo dice, es delante de los hombres. ¿Qué hay? ¿Quiénes somos? ¿Hay alguno de vosotros que sea superior al otro? ¿Pensáis que porque tengáis un reconocimiento, una actitud, una experiencia, es que habéis conseguido un nivel, una estatura espiritual diferente a los demás? ¿No sabéis que el que quiera servir, ser servido, tiene que empezar por el servicio? ¿Que el que quiera ser el primero tiene que empezar por lavar los pies? ¿No sabéis que es el que más sirve, es el que se va a poner en los lugares más altos, si es que hay algún lugar alto? ¿Hay algún tipo de arrogancia? ¿Hay algo que tú puedas ofrecer que te haga destacar de los demás? Deberíamos de empezar todo desde abajo y permanecer abajo y morir abajo. La humildad tiene que ser una de las características de nuestro servicio al Señor, delante de Dios y delante de los hombres, siempre. Reconociendo que nuestros méritos son nulos. Y si acaso consideras que tienes algún mérito, ese mérito es un estorbo. Y lo tienes que quitar de tu vida. Y dejar que todos los espacios de tu vida y tu corazón los llene Él, para que Él reciba toda la gloria. Y fijaros lo que nos dice además, con muchas lágrimas. El versículo 31 también nos dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas
a cada uno. Uno pensaba que, bueno, ese es el gran profeta del Antiguo Testamento, al que llamaban profeta llorón, porque lloraba en muchas ocasiones o en algunas circunstancias. Pero es que nos sorprende que Pablo también sea de estas personas que constantemente estaban llorando. Podéis leer en Romanos 9, en el versículo 2, cuando Pablo dice que está emocionado, está con tristeza, por los suyos, por los pecadores, por los que no conocen el Evangelio. ¡Ay, si fuera yo anatema por causa de los míos! Pablo lloraba y sentía sensaciones en su vida por causa de los que no conocían el Evangelio. Nos dice más adelante, en otras de sus cartas, que Pablo lloraba y sentía dolor por la iglesia, por la falta de santidad, en concreto, si leáis en 2 Corintios capítulo 2. Y Pablo nos dice también en otro lugar que lloraba o sentía dolor por los opositores, por los que se oponían a él, Filipenses capítulo 3. Entonces yo pienso, si Pablo se pasaba el tiempo llorando por los que no creían, y llorando por la iglesia, y llorando por los que se oponían, es que su ministerio estaba lleno de lágrimas. Quizás que habíais pensado que el ministerio, el estar aquí o hacer el servicio al Señor o vivir la vida de servicio delante del Señor es algo romántico y extraordinario, lleno de gozo y lleno de alegría, pero no es así. Jeremías tenía que estar dentro de un pozo y el cieno le llegaba hasta la cintura, y Pablo nos dice que constantemente tendría que verter lágrimas por los suyos. Esto es lo que nos repara el mundo cristiano y la vida cristiana. Esto es lo que significa ser siervos del Señor. Lágrimas. Miramos a nuestro alrededor y ¿qué es lo que vemos? Un mundo lleno de violencia y lleno de rechazo y de incredulidad y de inmoralidad. ¿Eso te produce indiferencia? ¿Te produce ira? ¿O un furor digno y santo? ¿O te produce una inmensa tristeza? Es verdad que la injusticia a veces hace arder nuestra sangre, pero en todo caso, cada vez que pensamos y escuchamos las campanas de funeral que produzcan en nosotros tristeza, gente que no entiende, que no comprende, que está muriendo en sus pecados, salimos a la calle, proclamamos el Evangelio, repartimos nuestros folletos, tenemos las conversaciones con nuestros seres queridos y lo ignoran. ¿Y qué produce eso en nosotros? A Pablo le produce lágrimas. Claro, a ti a lo mejor no te produce nada porque no evangelizas, porque prefieres quedarte en tu casa ocupado con tus cosas. Claro que no sientes nada con aquellos que están a tu alrededor porque ni siquiera saben que eres cristiano. Pero ¿qué es lo que produce en realidad o debe producir en nosotros la dureza del corazón de nuestra generación, sino una inmensa tristeza? ¿O qué pasa con la iglesia y con los hermanos? Había pensado que había venido a la iglesia y que esto era fantástico. Los hermanos, los creyentes son perfectos. No hay manchas, no hay defectos, todos son limpios. Es gozoso estar con los creyentes. Y Pablo tiene que decir, soportaos los unos a los otros. Llevaros las cargas que tenéis, o las deficiencias, o las divisiones, o las inmoralidades. Ah, es que la iglesia está llena de pecadores como tú y como yo. ¿Y qué es lo que nos produce esa falta de santidad o esa presión dentro de la iglesia? Me he enfadado, me he disgustado, ya no me hablo contigo, ya no voy a venir a estas reuniones, ya me voy a borrar de aquello y de aquello otro, o produce en ti lágrimas por el estado en el que estamos viviendo. Mira a tu alrededor y mira a tu iglesia, la iglesia a la que perteneces, y qué es lo que ves, y qué es lo que te produce: indiferencia, frialdad, dureza, arrogancia o inmensas lágrimas. Entre vosotros he estado todo el tiempo llorando y mi ministerio está lleno de lágrimas, dice Pablo, ante el estado de la iglesia en general. Cómo a veces tiene que escribir a sus hermanos, como lo hace en Corinto y en otros lugares, con esa tristeza en él. Estoy sorprendido, le dice a los gálatas, que tan pronto os hayáis apartado del evangelio que habéis recibido. ¿Y qué es lo que ocurre con respecto a los opositores? Aquellos que le critican y que le atacan y que le ofenden. ¿Podía Pablo con autoridad levantarse y revolucionar todo, e ir con su mazo de fidelidad a la palabra del Señor y acudir con su autoridad? ¿Y qué es lo que hace muchas veces
la ternura, la paciencia, la constancia. Bueno, mira, dice en cierto lugar, si predican el Evangelio por otras cosas de envidias, yo me gozo que el Evangelio es predicado. ¿Qué actitud es esta, Pablo? Aquellos que te están despreciando y te están ignorando y se oponen a ti y quieren minar tu trabajo y tú vas diciendo, bueno, sea por envidia o sea por lo que sea, el Evangelio es predicado. Estoy en prisión y la gente no me... Pero yo estoy por la gracia del Señor y dependo de Él. ¿Es esta nuestra actitud? ¿Cuántas veces hemos presentado el Evangelio y enseguida, al instante, porque ha habido un pequeño rechazo, enseguida nos lavamos las manos, sacudimos nuestras sandalias y decimos, ya hemos terminado? Pablo no. Pablo dice ante los opositores que llora. Si hay algo que ha movido su trabajo en defensa y en proclamación del Evangelio, son lágrimas, ante incluso sus enemigos. Nuestra vida cristiana, me da a mí la sensación, nuestra vida cristiana en nuestra iglesia y en general está más llevada por la ira y por la ofensa personal que por las lágrimas y la sensibilidad. Es verdad que tenemos que ser firmes con respecto al Evangelio y defender nuestros principios hasta el final. Pero si esto no nos mueve a llorar y a entristecernos y a rogar y suplicar delante del Señor, es que no hemos entendido el Evangelio. Si fue nuestro Señor un ejemplo en verter sus lágrimas, cuánto más también nosotros deberíamos de tenerlas. Servicio al Señor, dice, con humildad, con lágrimas y además con pruebas. Pruebas de fuera y pruebas de dentro. Fijaros lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 32. Dice que cuando estaba en Éfeso luchó con fieras salvajes. Y cuando leemos la narración en el libro de Hechos y en otros lugares, no había fieras salvajes como tal. Esas fieras salvajes tendrían que ser incluso los opositores. Pablo tuvo que luchar contra aquellos que le perseguían, a veces incluso tuvo que escapar escondidas. Cuando hace una descripción de todo lo que ha pasado, no habla de fieras, de leones o de lobos, etc. La fiera salvaje es una figura metafórica, pero dice Pablo, estuve con vosotros con pruebas. O sea, el camino no fue fácil. Obstáculos, muchos. Claro, ya lo había anunciado el Señor Jesús, si recordáis en el Evangelio de Mateo, no os puede pillar de sorpresa a ninguno de vosotros. Os envío como corderos en medio de lobos. Lo más lógico, lo más glorioso, lo más extraordinario, lo que pudiera ser a nuestros ojos, es que pudiera traer fruto, es que el Señor nos enviara como lobos en medio de corderos. Claro que el lobo tiene un festín cuando alcanza a los corderos, pero el Señor Jesús prefirió enviarnos como corderos en medio de lobos. No nos ha dado dientes para devorar, ni ha cerrado las bocas de los lobos que nos rodean. Si nos dice, ahí está, no pille de sorpresa que en el servicio al Señor, sea de aquellos que son llamados al ministerio del Evangelio, como cualquier creyente, tenéis que estar en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. ¿Pensabais que sería fácil ir y proclamar el Evangelio y que no tendríais ningún obstáculo? Quitaros la idea romántica del ministerio y quitaros la idea romántica del servicio al Señor. Las oposiciones y las dificultades serán proporcionales al compromiso que tú tengas con el Evangelio. Si tú tienes muy poco compromiso con el Evangelio, apenas tendrás ninguna dificultad. Te vas a levantar por la mañana, te vas a arreglar, vas a salir a la calle, vas a tener tu trabajo, te vas a mover con tu familia, vas a volver de trabajo, vas a volver a tu casa y no vas a tener ningún problema. Pero como mantengas la firmeza del Evangelio y quieras servir al Señor en primer lugar, vas a tener pruebas y vas a tener dificultades. Si quieres una vida fácil, búscala en otro lugar, búscala en otro sitio, pero no lo vas a encontrar en el servicio al Señor. Las pruebas que Pablo estaba experimentando será proporcional al compromiso que Pablo tenía, y así ocurrirá con tu vida. No son pruebas únicamente por la oposición, de la que Pablo, ya hemos dicho, vertía sus lágrimas también, sino la de nuestra propia vida. No, pensabas que en el momento que tú te convertías, el pecado desaparecía por completo y ya no moraba en ti, y por tanto repelías el pecado de una manera completa, pero es que no es así. Y la primera prueba es tu propia debilidad.
que te tienes que levantar cada mañana sabiendo lo que eres. Uno podría pensar, en el momento que yo me convierto es que amo pasar horas de oración. Y amo hacer las lecturas, y amo hablar de las cosas del Señor, y amo estar con los creyentes. Y no me importaría pasarme días y horas enteros dentro de la iglesia. Pero es que no es así. Lo que te atrae es la televisión, y tus entretenimientos, y tus diversiones, y tus pasiones, y tus secretos de tu corazón. Y tienes que luchar contra todo eso, y eso es una prueba constante. Y otra cosa, no confundas las pruebas con la disciplina. A veces uno está diciendo, tengo que afrontar pruebas. No, lo que tendrás que afrontar es la disciplina por tu pecado. A veces tenemos que afrontar problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, o en el trabajo, o en la calle. Decimos, el mundo está en contra de mí porque soy cristiano. No, tú has tenido problemas porque no oras. Estás teniendo problemas porque no tienes un compromiso con el Señor, porque eres infiel. Y el Señor te está disciplinando. Claro que Él tiene que levantar el látigo muchas veces o la vara de disciplina en tu vida, pero no es porque el mundo sea cruel y no te entiende, no, es que tú estás actuando mal y el Señor te está avisando. A veces confundimos, muchas veces, la mayoría de las veces, confundimos las pruebas de ser siervos del Señor con la disciplina que el Señor está trayendo en nuestras vidas. ¿Y sabéis qué? La disciplina va a producir en nosotros confesión de pecados. El darnos cuenta de que estamos haciendo mal, vergüenza, tristeza, porque el Señor tiene que disciplinarnos para fortalecer nuestra fe. Pero las pruebas van a producir gozo, alegría. El que el mundo nos rechace porque somos fieles al Señor, porque proclamamos el Evangelio, porque queremos vivir vidas santas delante de todos los demás, va a producir gozo. Pablo dice, yo soy siervo del Señor, con lágrimas, con humildad, con pruebas, pero esto es lo que hay. Y no me importa, dicen los filipenses, están en la prisión. No me importa las dificultades que pueda pasar a lo largo de mi vida. Esto es lo que hay, porque sé que estoy como un cordero en medio de lobos. ¿Cómo es tu vida? ¿Solamente te vas a gozar cuando las cosas están bien? Tendrás que arrastrar tu responsabilidad y tus debilidades a la misma vez que la oposición de los que están a tu alrededor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fijaros bien las tres características que nos dice que está enlazado con el servicio al Señor. Nos dice que el servicio al Señor tenía estas características, pero el servicio al Señor tenía esta manera de hacer, anunciar, enseñar, testificar. Lo que Pablo tenía delante de sí como su servicio, la manera en que la que servía al Señor era en la declaración del Evangelio, en la instrucción para la iglesia y en el testimonio hacia los de fuera. Palabra, mensaje. Es verdad que podíamos vivir, que debemos de vivir vidas santas, vidas limpias y rechazando el pecado. Pero Pablo está diciendo, mi servicio al Señor es la proclamación, es el anuncio, la declaración, es el testimonio hacia los de fuera. Diferentes cada uno de ellos. El anuncio, la enseñanza y testificar tienen características distintas, que no vamos a entrar en ellas, pero todas ellas son complementarias. Depende del contexto o de las circunstancias, pero es hablar. Tenéis que vivir de tal manera, todos vosotros que estáis al servicio del Señor, si sois creyentes, tenéis que venir de tal manera que produzcáis, reaccione la gente y que venga y os pregunte, ¿por qué eres así? ¿En qué es lo que crees? ¿Por qué tu vida es de esta manera? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué no participas de nuestras diversiones? ¿Por qué no ves las cosas que nosotros vemos? Y el Señor te está abriendo la puerta para que testifiques. O sea, tu vida tiene que abrir la puerta para que otros vengan y pregunten y entonces tenga la oportunidad de proclamar el Evangelio. Tendremos que pasar toda nuestra vida intentando ser justos, honestos, morales a nuestro alrededor. Pero eso nos tiene que llevar a proclamar el Evangelio. Te tiene que extrañar si pasan las semanas y pasan los meses y no tienen la oportunidad de anunciar, de enseñar o de testificar con la palabra lo que el Señor es y lo que el Señor significa para ti y para los demás. Debemos de buscar en todo momento, sea que nos dediquemos por completo al servicio del Señor
o no la oportunidad para proclamar con nuestros labios el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no es que vayamos con nuestra ropa de santidad que son prestadas porque nos las ha traído el Señor Jesucristo, mostrándonos al mundo como personas diferentes y sin ningún mensaje en nuestros labios. Tenemos que ir con vidas transformadas que produzcan reacción en la gente para que yo pueda proclamar el Evangelio. Y Pablo dice que él proclama o anuncia, enseña y testifica en cualquier lugar, en todo lugar, públicamente y por las casas. Si leéis en el capítulo 18 y en el capítulo 19, nos dice Pablo que cuando llegó a Éfeso iba a las sinagogas y que cuando en las sinagogas ya lo rechazaron, capítulo 19, versículo 8, entonces nos dice que se fue a la escuela de un tal Tirano, ¿recordáis? Lugares públicos, pero que también lo hizo por las casas. Todo lugar es bueno para anunciar el Evangelio. No esperes el momento cómodo. ¿Recordáis aquella anécdota del gran cazador de ratones? Que lo único que dice, yo no hay ratón que se me resista. Me siento en el suelo con un martillo, me traéis el ratón y yo le golpeo. Pero aquí el secreto no es darle un golpe al ratón, es buscarlos y es cazarlos. La vida cristiana no es que nos sentemos de brazos cruzados a ver si nos cae una oportunidad. La vida cristiana es salir a los lugares públicos e ir a las casas, en nuestra mesa camilla, en nuestra cocina, en nuestro salón, con la vecina en la puerta, en la lista del supermercado, intentando, buscando la oportunidad de presentar el Evangelio de la Buena Nueva. Si no hay el nombre de Cristo, si no anunciamos el nombre de Cristo, si Cristo no es predicado, no se van a convertir. Tú podrás vivir el resto de tu vida intentando ser moral y justo, buen padre o buen hijo, pero si no hay proclamación de Cristo, la gente no se convierte. La ciudad de Ciudad Real no van a conocer el Evangelio si no salimos con el nombre de Jesús en nuestros labios. Y van a decir, se reúnen en la calle Santa Teresa un grupo de personas muy simpáticas, muy bien arregladas, con un buen comportamiento, que dicen buenos días y buenas tardes cada vez que los vemos, pero que no van a saber nada más. Tendremos que ir con el anuncio. Si queremos servir de manera completa al Evangelio y servir al Señor, tenemos que predicar el nombre de Jesús, porque si no, no van a creer. Públicamente y por las casas, sin distinción, judíos y gentiles. No vayas a la gente que a ti te gusta. Seguramente tienes una facilidad para hablar a aquellas personas que se identifican contigo o que te sientes cómodo de hacerlo. Tienes que ir a todos los lugares, judíos a gentiles. Si es necesario, me haré, dice Pablo, judío para los judíos, esclavo para los esclavos, con tal de que gane algunos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes y en el servicio al Señor. Tenemos que vivir vidas santas, vidas cambiadas, que todo el mundo sepa lo que hay, yo lo que soy, y que tengamos en nuestros labios el Evangelio para llevarlo a la gente sin ningún tipo de distinción y en todos los lugares, sin esconder y sin reservar nada. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. El Evangelio no tiene secretos. No hay una parte escondida que no queremos hablar. Él dice en otro lugar más adelante, todo el consejo de Dios, versículo 27. Lo que es útil para la iglesia, eso es lo que yo voy a traer, hermanos, dice Pablo. Todo lo que fuera útil para el crecimiento, aquí está. Sin reservar nada. Nos guste o no nos guste. Mirad, si venís el domingo y hablamos de la gloria del Evangelio, del poder del Señor Jesús, de las bendiciones del cielo, y levantaremos nuestras manos y estaremos gozosos, qué grande es el Señor, qué grande es el Evangelio, el cielo que nos espera, todo eso está muy bien. Y habrá su momento, habrá su lugar. Pero tenemos que hablar del pecado y la falta de santidad o la búsqueda de santidad. Tenemos que afrontarnos con problemas, tenemos que arreglar cosas. No podemos esconder nada, no podemos hablar solamente de lo positivo, tendremos que hablar también de lo negativo. Tendremos que hablar del infierno. Claro que a la sociedad le incomoda el infierno. O como alguien me comentaba, si es que si hablamos mucho del infierno, tendremos que hablar de las cosas positivas. Tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar del infierno, del estado en el que nos podamos encontrar, de los riesgos que estamos viviendo, de la disciplina que puede caer sobre nosotros. No hay doctrinas secretas, no hay cosas reservadas, no hay cosas más importantes que otras. Todo el consejo de Dios, todo lo que sea útil para el crecimiento de la iglesia. ¿Qué impide a esta iglesia crecer? ¿Qué nos impide crecer y fortalecernos? ¿Qué es lo que falta? Busquémoslo.
Hagamos un análisis de conciencia cada uno de nosotros y la Iglesia por completo, que veamos qué es lo que nos falta, y de eso tendremos que predicar, de eso tendremos que hablar. Esas cosas son las que habrá que corregir. Pablo dice entonces, de su manera de testificar y cómo él ha llevado el Evangelio a todos los lugares, dice, hablando de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, constantemente en las cartas, en sus mensajes que ya hemos visto, arrepentimiento y fe, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Un cambio de vida, un rechazar el pecado y una confianza completa al Señor Jesucristo. Así quiero terminar yo en esta mañana. No hay nada más. Esto es lo que hay. No hay ningún otro secreto, con todas sus deficiencias y todas las posibilidades. Pero esto es lo que necesitamos. Necesitamos en nuestras vidas, sea quienes seamos, vengamos de donde vengamos, en nuestro contexto familiar, el de trabajo o el que sea, arrepentimiento y fe. Necesitas, una vez más, arrepentirte de todo lo que estás haciendo mal y una vez más, poner tu confianza solo y únicamente en el Señor Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia y en el nombre del Señor, que no se descubra nada en tu vida que tenga que avergonzar la causa de Cristo. Amén.